La comuna es el espacio en el cual el poder popular construye la patria socialista. La toma de decisiones e impulso de esta nueva forma de relacionarse se refleja a través de los alcances que las comunidades organizadas en la comuna socialista Ana Rosa Soto Lobo, conformada por 10 consejos comunales, 5 rurales y 5 urbanos, han logrado consolidar. Esta comuna está integrada por 10 consejos comunales, el cual se los nombro a continuación: el Consejo Comunal La Vega Parte Alta, La Vega Parte Baja, La Don Luis, Pie Loma del Guayabal, Loma del Guayabal, Llano Grande, Los Cardones de la Cuesta, Los Rosales, el Moqueo. En esta comuna se encuentra en construcción desde hace aproximadamente 3 años, ya que ha sido un interés por parte de nosotros, los habitantes de estas comunidades, tanto del área rural como del área urbana, en conformarnos para solucionar muchos problemas que venía presentando nuestras comunidades, nuestros consejos comunales. Ubicada en la parroquia Ignacio Fernández Peña, del municipio Campo Elías, del estado Mérida, esta comuna ha desarrollado desde proyectos socioproductivos hasta procesos organizativos ejemplares, que impulsan al poder popular como protagonista de la transformación de la sociedad venezolana, en favor de la dignificación de los hombres y mujeres que habitan en sus comunidades. Esta comuna, dentro de todas sus funciones, pues hemos estado organizados, buscando sobre todo la solución de problemas que han afectado en forma directa a todos los 10 consejos comunales, para poder nosotros de esa manera ir presentando esos proyectos a nivel de cada consejo comunal, a nivel de cada sala de batalla, a nivel de la alcaldía y de las instituciones. Y de esta manera hemos logrado solucionar varios problemas, hemos logrado obtener proyectos, hemos logrado incluir dentro de las instancias del gobierno, como es el CLPP, como es la alcaldía, nuestros voceros. Tenemos poco tiempo en la comuna, pero tenemos ciertas debilidades, como todo. Empezando, nos cuesta algunas cosas acoplarnos unos con otros, pero ahí vamos, en la lucha por el bien social, porque sobre todo necesitamos es que la comunidad se organice. Y cuesta mucho organizar una comunidad, más 10 consejos comunales que somos los integrantes de esta comuna. Esta comuna ha logrado consolidar 2 grandes proyectos: la ruta comunal, con la cual se presta servicio de transporte en el área rural, y la empresa de propiedad social para transporte de carga. La empresa de propiedad social indirecta comunal es una empresa que es un proyecto de nuestro presidente para trabajar directamente con las comunidades, más no con aquellas empresas que son privadas, que lo que hacen es explotar a nuestra comunidad. Entonces esto es para que la misma comunidad trabaje y haga la realización de los proyectos. Me siento muy complacido, muy contento de pertenecer a esta empresa, porque una de las virtudes que tiene es servir a la comunidad directamente. Yo creo que ese es el mandato del presidente Chávez, y la empresa lo ha tomado muy en serio ese llamado, ya que podemos ayudar a las comunidades, no importa la distancia, no importa la altura. Allí llegamos con la ayuda, arena, cemento, cabilla, lo que nos pidan llevar, allá se lo llevamos para el alivio de las finanzas de la comunidad. Gracias pues al apoyo del gobierno nacional, en este caso al Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que nos dio pues 2 vehículos para cubrir la ruta, sobre todo la ruta rural. Al principio pues comenzamos a trabajar como esto en lo que era el área urbana y el área rural, pero debido al tiempo lo hemos
lo hemos implementado solamente en lo que es el área rural. Esto ha traído un gran beneficio a las comunidades rurales, comunidades como Loma del Guayabal, Llano Grande, Cuesta de los Cardones, sobre todo las comunidades rurales que han sido una de las más abandonadas por los gobiernos, tanto de la llamada Cuarta República, como también de estos gobiernos que han pasado por aquí. Esto, llámese gobernación o llámese alcaldía, hay que decirlo porque es la realidad. No debemos olvidar que el Estado comunal es la forma de organización político-social pensada en Venezuela para sustituir al falso Estado democrático burgués, que garantiza el derecho y la justicia para las clases dominantes y oprime a las mayorías de la sociedad. En este Estado comunal, el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de autogobiernos comunales, constructores y ejecutores de un modelo económico socialista, en el cual la propiedad es común y social.